Chito al Vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el nuevo unboxing de los sobres de cartas de Fortnite, colección número 34, Desenfreno, capítulo 5, temporada 3. Y además un sobrecito de Pokémon Super Chinesco Paradox Rift que llegó a la Argentina. Así que vayámonos derechito al vicio, claro que sí, con esta nueva colección de Fortnite, patrocinado por obviamente que por nuestros amigos de Nescafé Dolca, Super Capuchino, para que tus mañanas sean capuchescas. Pero bueno, hace bastante que no abrimos sobres de Fortnite y en esta nueva colección vamos a encontrarnos a Jack Sparrow, a personajes muy locardos, y ya no van a estar los Legos de la colección anterior. Así que deséame suerte a ver si conseguimos más piratas en esta nueva colección. Y antes que nada queremos agradecer a los que nos siguen, a los que nos escriben, a los que nos comentan en RDS Cine, a los que ven nuestros videazos. Muchísimas gracias por sumarte y suscribirte al canal. ¡Muah! Muchas gracias. Así arrancamos con el primer sobrecito de esta noche. ¿Nos saldrá un Jack Sparrow o saldrá alguna carta de Halloween? Todavía falta para Halloween, pero uno nunca sabe qué tan adelantadas están estas colecciones. Y en la primera que nos encontramos es un Pico Blownicorn Yamaxes, con las pequeñas llamas encima y todo metalizado, bastante lindo, con 950 puntos de ataque tipo tijera. Vamos por la siguiente, que es un... ¡Epa! Volvieron los Legos, tenemos al Lego Wastelander Magneto de los X-Men tipo tijera, con 840 puntos de ataque y 875 de tecnología. Bastante bien, el líder de los villanos de la hermandad de mutantes. Después tenemos a un Tatsuo, qué buena facha con... Mira, está armada con de todo. Tatsuo con 885 puntos de tecnología, 810 de ataque tipo puño. Vamos por la siguiente, como ya salió la primera metalizada, no creemos que va a salir otra metalizada, pero tenemos el ala delta Pirridigibles o Pirrigibles, con cara de reloj casas, con 790 puntos de tecnología tipo palmas. Es una carta de un valor de 1.350.000 pavos. Y la última de este sobrecito es un... ¡No! ¡Un paso de baile! ¡Del hermano de Todoroki! ¡De My Hero Academia! ¡De Boku no Hero Academia! ¡Del profesor Academia! ¡Con 845 puntos de resistencia! ¡Davi se llamaba el hermano mayor! ¡Claro que sí! ¡Muy buena mano! Y ya vemos que hay algunos personajes de My Hero Academia. Vamos por el siguiente sobrecito, a ver quién nos saldrá. ¿Un Jack Sparrow, tal vez? Y la primera que nos encontramos es un... Rhythmic King Eclipse. También quiero agradecer a los que comparten nuestros Reels, los que comparten nuestros Shorts de YouTube a través de WhatsApp o en diferentes redes con sus amigos. Bueno, Rhythmic King Eclipse, que tiene todo para hacer musiquita, tiene 970 puntos de tecnología y es tipo palma. El siguiente es el Philosopher Banana Sócrates, la banana filosofal, la banana Sócrates, con 915 puntos de tecnología, viene a enseñarte filosofía, hasta que te resbales. Después la siguiente es otra Lego carta, la Sylvie Lowface Dottier, ¿no? Qué loca. Tenemos una rubiaza acá, muy super rubiaza tipo palmas, con 865 puntos de ataque y 785 de resistencia. Se parece a Taylor Swift, pero hecho de Legos. Después tenemos el ala delta Wasteland Rider. Muchas cartas Wastelanders, qué loco. Con 875 puntos de tecnología, es una carta tipo palmas que se parece a un Hot Wheel armado. Y por último, la metalizada de este... ¡No! ¡Tomura Shigaraki! Qué locura sería que nos saliera nuestra pequeña... nuestra pequeña mutante. Ustedes ya saben de quién estamos hablando. De Toga Himiko. Pero bueno, tenemos a Tomura Shigaraki acá, con capuchita. Está muy copado. El villano de My Hero Academia, con 950 puntos de ataque, que después se vuelve loco y tiene los poderes de Akira. Qué locura total. Y tiene un valor de 1.700.000 pavos, tipo palma. Qué locura este segundo sobrecito, con una banana filosofal y un villano de My Hero Academia. Vamos por el siguiente, a ver si nos salen más personajes de My Hero Academia. A ver.
Después tenemos Megalodon, lo tenemos acá todo enmascarado, qué locura. Tipo Palvas con 855 puntos de ataque y 825 de pura resistencia. ¡No! Aparece Loki, el dios de las historias, pero es el Loki del final de temporada, momento spoiler. Final de temporada de la serie Loki, segunda temporada. No, donde ya todos los universos temporales, todas las ramificaciones temporales del universo del MCU se ramifican, se juntan gracias a él, que se vuelve el padre de todas las historias. Loki, God of Histories, tiene 830 puntos de ataque y 845 de resistencia, tipo puños, claro que sí, con un valor de 1.600.000 pavos. La siguiente es la metalizada de este sobre, que es la Bright Rider. Ya hemos visto muchas versiones de Bright Rider, pero en esta la tenemos en plastificada como Lego, tipo tijera, con 825 puntos de ataque. Muy buena carta. Seguido del Pico Clan Ambassador, que son un par de herramientas para atacar con de todo con tus Lego monstruos, con 800 puntos de ataque y 885 de resistencia. Y la última carta de esta tanda es un Honor War, pero versión Lego. Lo tenemos con el casquito celeste, con 920 puntos de tecnología y 860 de ataque. Muy buen sobrecito, claro que sí, tenemos al dios de las historias, que antes era el dios de las mentiras, el dios de los engaños, el dios de los loquillos. Comentanos de esta nueva colección entonces, ¿cuál es tu carta favorita? ¿Cuáles estás esperando? ¿Y cuál es la más difícil que te ha salido hasta ahora? Pero wow, quisiéramos poder abrir más, claro que sí, pero... nuestros amigos de Flash Gondor ahora solamente tratan con... ¡famosos de televisión! ¿Tendríamos que saltar a la gran pantalla? Claro que sí, claro que no. Pero bueno, eso lo decidirá el destino más adelante. Mientras tanto vamos a abrir sobrecitos de Paradox Rift. Claro que sí, con Scarlet and Violet. Como verán, tenemos esta nueva colección de cartas entonces que llegó a la Argentina. El envase está completamente en inglés, pero hay otra versión que está en español también en la parte de afuera. Pero por dentro están en español, supongo. Tenemos acá a un Tiranitar todo cristalizado en su terraforma cristal. Y si abrimos, pueden salir cartas de la colección de Flamas Obsidianas, me parece. A ver, que tenemos son 10 cartulis por sobrecito. Y la primera que encontramos es un Scovillain, que es bastante siniestro, esta planta de dos cabezas con la habilidad doble tipo. Y sí, está en español. Tiene 110 puntos de vida, tipo planta. Y mientras este Pokémon esté en juego, es de tipo planta y fuego a la vez. ¡Qué locura! Y tiene el ataque cabezazo picante. Seguido de un SQX con 210 puntitos en su forma Terra Cristal. Este pingüinito que hace ataques de agua es tipo fuego. Y lo tenemos en esta versión Full Art brillante, claro que sí, con un ataque de bloque abrasador. Seguido por Trevenant. Trevenant es una carta tipo planta, la evolución de Phantom con 140 puntos de vida, con la habilidad Miasma Forestal. Durante el chequeo Pokémon, si este Pokémon está en el puesto activo, pone un contador de daño en el Pokémon activo de tu rival. Y después tiene el ataque Encerrar, que causa 100 de daños. Vamos por el sí. ¡Sí! Si vieron los sobres anteriores, van a ver que sí, aparece Charizard X, pero... esta es la versión brillante, qué locura, el fular brillante. Charizard X tiene 330 puntos de vida y es tipo oscuridad, esta versión Terra Cristal. Tiene la habilidad Reino Infernal. Cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon durante tu turno, puedes buscar en tu baraja hasta 3 cartas de energía fuego básica y unirlas a tus Pokémon de la manera que deseas. Después baraja las cartas de tu baraja. Te carga todos los ataques de fuego. Y tiene oscuridad ardiente que causa 180 de daño más. Y este ataque hace 30 puntos de daño más por cada carta de premio que haya cogido a tu rival. Una locurilla, qué hermoso. Obviamente no está brillante y está metalizada como tendría que ser la original, pero está muy buena. Después tenemos Linun con 110 puntitos de vida tipo normal, con turbo cabezazo y carga descuidada. Seguida de... un Belly Bolt con la pancita brillante, la evolución de Tadbolt, tiene 140 puntos de vida y la habilidad aislante. Se evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de los Pokémon eléctricos de tu rival. ¡Epa! Está buenísimo.
seguido de un Houndoom X con 270 puntos de vida y los ataques Garra Malvada y Colmillo del Sabueso, seguido de un Malamar con 120 puntos de vida de oscuridad, con la habilidad Intuición Psíquica. Una vez durante tu turno, puedes mirar la primera carta de la baraja de tu rival, y si lo haces, mirar la primera carta de tu baraja. Seguido de un Pitcher X con 280 puntos de vida y la habilidad de Búsqueda Rápida. Y por último, un Mojol X, los pequeños ratoncitos familiares, con la habilidad de Solidaridad. ¡Qué locurilla! ¡Qué buenardo este sobrecito entonces de Pokémon! Que como vieron, no tiene ninguna carta de partidarios, ni una carta de extras, pero está bastante cargadísimo de monstruos muy copados. Somos RSCine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato. ¡Nos vemos en la próxima ocasión! ¡Siempre derechito al vicio! I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no.